La bienvenida a este encuentro de agricultura sostenible y ambiente en construcción de paz. A los empresarios, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones internacionales, educadores, sociedad civil y prensa. A todos ustedes, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Les recuerdo nuevamente, para quienes acaban de ingresar, dejar por favor sus celulares en silencio o en vibración. Uno de los desafíos que afronta el mundo actual es cómo alimentar a una población cada vez más creciente sin que sea a costa de los recursos naturales, del suelo, de los bosques, que son indispensables para la producción de alimentos. Para pensar en una agricultura sostenible es muy importante también ver cuáles son los mecanismos para su diferenciación y eventualmente abrir un mercado potencial tanto nacional como internacional. El Gobierno de Colombia, en su Plan Nacional de Desarrollo, ha identificado como uno de los pilares de crecimiento económico los mercados verdes y ha puesto en marcha una política rural en la cual la agricultura sostenible juega un papel fundamental. Ha abierto también mercados diferenciados, lo cual ayudará a que el país cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Es por esto que la Fundación Natura y El Espectador, a través de su campaña Vivo, un compromiso para vivir mejor, con el apoyo de la Red de Agricultura Sostenible, Rainforest Alliance, la Unión Europea, DAVON, y en asocio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y NaturCert, le damos la bienvenida a este encuentro de agricultura sostenible y ambiente en construcción de paz. Para dar apertura a este encuentro, vamos a saludar al director del diario El Espectador, Fidel Cano, a la directora de la Fundación Natura, Elsa Matilde Escobar, y al jefe de la sección de cooperación, Delegación Colombia de la Unión Europea, Francisco García. Iniciamos entonces con la intervención del señor Fidel Cano, director del diario El Espectador. Bueno, gracias, buenas tardes para todos. Es muy grato, por lo importante de este tema en este momento crucial del país, poder sumarnos con nuestra iniciativa Vivo a la Fundación Natura y los demás socios para este encuentro de agricultura sostenible y ambiente en el camino hacia la paz. Difícil encontrar un escenario más poco desarrollado, pero a la vez y quizás por lo mismo más lleno de oportunidades que el del campo colombiano, tanto para la esquiva paz que seguimos creyendo posible y por la cual habrá que seguir trabajando, como para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que el mundo ha definido de aquí al 2030. No podemos soslayar el momento actual que vive el país después del plebiscito, de que el plebiscito negara la refrendación del acuerdo de paz con las FARC tal como estaba. Y para este tema que hoy nos convoca, no deja de ser preocupante que, más allá de los temas difíciles de justicia transicional o participación de excombatientes en la política, algunos de los voceros del no hayan centrado sus exigencias en el acuerdo agrario y en particular en la búsqueda de una democratización de la tenencia de la tierra. Si esas tesis llegaran a tomar prevalencia y en este país otra vez se frustrara la intención de solucionar el problema de la propiedad y el uso de la tierra, las oportunidades que ciertamente la agricultura sostenible nos presenta seguirán por mucho tiempo más aplazadas. Hay razones, sin embargo, para ser optimistas. De hecho, muchos de los procesos que se plantean en el acuerdo ya han sido apropiados por muchas comunidades y actores locales, de manera que la implementación en la práctica ya ha comenzado, al menos en algunos de los temas, incluso antes del acuerdo político. Y es que cada vez es más claro que el desarrollo rural no puede depender de ese acuerdo que salga, y confiamos en que saldrá, aunque sea muy necesario para acelerar la transformación hacia una fase de desarrollo sostenible que genere bienestar a sus pobladores y permita la implementación de la nueva economía verde que se ha planteado como propósito en el mundo y aquí en el país también a partir de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Una economía que a la vez que genera oportunidades para quienes han recibido los mayores golpes en este conflicto que queremos terminar, permita la conservación y la recuperación ambiental de territorios también afectados duramente y no solo por el conflicto,
sino precisamente por una concepción miope, o tuerta al menos, del desarrollo. Paz, desarrollo y cuidado del medio ambiente se encuentran en plena armonía en ese desarrollo de la agricultura bajo los principios de la Agenda 2030. Todo eso es fácil decirlo, pero no tan fácil diseñarlo y ponerlo en práctica. El camino es pedregoso. Ya hablaba de las inequidades en la propiedad y ocupación de la tierra, pero como esos hay también muchos otros intereses merodeando. Y no solamente porque este país sea en realidad la suma de muchos territorios con particularidades muy diferentes, que hacen difícil pensar en una acción única desde el Estado para todo el territorio. Y sin embargo, lo que sí es innegable es que la intervención desde el Estado es central en ese desarrollo sostenible, con sus programas, sus incentivos, sus subsidios. Con lo cual, surgen nuevas preguntas. Estamos, en paralelo con este evento, desarrollando también un seminario con el Observatorio de Tierras, en el cual durante 2 días, hoy y mañana, expertos nacionales e internacionales están presentando sus investigaciones sobre la tierra y la paz territorial. Y esta mañana, los investigadores Francisco Gutiérrez y Margarita Marín presentaban un interesante estudio sobre los incentivos en el campo y mostraban los resultados, en sus resultados cómo había una concentración bastante regresiva de los créditos oficiales para el agro en favor de los grandes productores y cómo muy pocos llegaban hasta el campesino. Decía Gutiérrez algo dramático, y es que en los planes del Estado para transformar el campo existe una tendencia a considerar que la productividad es un asunto que toca a los empresarios y que para ellos se diseñan los planes productivos, mientras que los proyectos remediales de alivio son los que se desarrollan para el campesino. Muy disidente. Y viendo la evidencia de esos datos esta mañana, la relacionaba con esta propuesta de economía verde y me surgía la pregunta, por ejemplo, por los mismos intereses empresariales que pueden asomarse al campo atraídos por la economía verde, no como una oportunidad de transformación, sino simplemente como una nueva oportunidad económica en la que además pueden recibir unos beneficios del Estado. De ahí que sea determinante el manejo cuidadoso de esos planes estatales para el desarrollo de esa economía verde. Y que siempre que, por ejemplo, se diseña algún subsidio, no solamente se piense en la situación particular de un productor determinado, sino también en los impactos ambientales a mediano y largo plazo y en la coherencia con ese desarrollo sostenible que deseamos. En fin, este es solamente uno de muchos temas que podrían ponerse sobre la mesa en las discusiones que abordaremos acá, pero ya me estoy metiendo en temas en los cuales no soy experto y para los que más bien tendremos aquí a estudiosos profundos que habrán de enriquecer este debate. Mi única intención era saludarlos, darles la bienvenida, que hago extensa con mi agradecimiento a todos los panelistas que hoy nos acompañan. Bienvenidos. Muchísimas gracias al director de El Espectador, el diario más antiguo de Colombia y que se dispone a celebrar sus 130 años. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por haber aguantados el aguacero y haber logrado llegar hasta aquí, casi que no llegamos todos. Mi saludo muy especial a Fidel Cano, nuestros socios del Espectador y todo su equipo de Vivo con los que hemos venido preparando este encuentro tan importante, a Francisco García, jefe de cooperación de la Unión Europea, a Nigel Sizer, que viene creo que desde Japón, acompañarnos hoy, presidente de Rainforest Alliance, en fin, a todos nuestros panelistas, porque sería muy largo nombrarlos a cada uno de ustedes. Realmente es un gusto tenerlos aquí, en esta tarde. Y es un honor contar con la presencia de ustedes para discutir este tema que, como bien ya lo nombraba Fidel, es una de las preocupaciones del mundo en este momento y de Colombia. Pero quiero
comenzar agradeciendo a nuestros socios, que sin ellos no hubiera sido posible realizar este evento. A la Red de Agricultura Sostenible, a Nespresso, a la Unión Europea, a Rainforest Alliance, a Davon, a Natura Ser, que vamos para analizar esta realidad fundamental de, en estos momentos en el país y en el mundo. Como bien es sabido, en Colombia estamos realmente pasando por uno de los momentos de mayor incertidumbre, tal vez en los últimos años, pero igualmente de grandes oportunidades y de grandes retos para el cambio como nunca antes los habíamos tenido. Y uno de esos grandes retos, con o sin acuerdos, es volcarse al campo, volver a mirar la agricultura como la gran fuente para alimentar a una población cada vez más creciente y con nuevos hábitos alimenticios, pero sin seguir abriendo la frontera agrícola y sin acabar con nuestros recursos naturales. Según el informe de la FAO, hablo comillas, la sostenibilidad ambiental en la agricultura ya no es una opción, sino un imperativo. Y, abro comillas, no cerré las anteriores, disculpen, abro comillas ahora, las políticas agrícolas deben considerar nuevos parámetros, como la reasignación masiva de la utilización de la tierra agrícola y la posible conversión de tierras no agrícolas que conllevan algunas situaciones y que nos permitan llevar a cultivos alimenticios y a la posible contribución de la agricultura al desarrollo económico global, porque es en la agricultura donde residen muchos de los problemas y muchas de las soluciones. Cierro comillas. El informe señala tres factores ambientales decisivos en el sector agrícola: la conservación de la biodiversidad, la atenuación del cambio climático y el cambio mundial hacia la bioenergía. La Unión Europea, por su parte, está trabajando para que nuestra agricultura sea más ecológica, de modo que los recursos escasos puedan gestionarse con más eficacia. Y las preguntas que se hacen son: ¿cómo vamos a alimentar a otros 2.000 millones de personas en el 2050 cuando el cambio climático agota las tierras y el agua disponible? Cuando en solo 60 años hemos perdido el 40% de la biodiversidad y la degradación de la tierra, la contaminación de las aguas y del aire es cada vez mayor. Tendremos que producir más alimentos con menos recursos, lo cual es muy difícil, o mejor, tendremos que comenzar a pensar en otro tipo de agricultura, en hacer cambios fundamentales y sistémicos en la manera como producimos. Nuestras panelistas son las personas que han pensado la sostenibilidad de la agricultura, los gremios que están comprometidos con ella y las empresas que creen en la certificación y que han ayudado a abrir y mantener un mercado nacional e internacional diferenciado. Porque las personas quieren saber cada vez más cómo, dónde y en qué circunstancias se produce lo que comemos o lo que compramos. Sin duda, nuestros panelistas nos ayudarán a contestar estas preguntas. Y fue precisamente en la última reunión que tuvimos en la Red de Agricultura Sostenible, el Consejo Directivo de la Red de Agricultura Sostenible, como conversando con Nigel Sizer y con André de Freitas, vimos que una agricultura integral, sostenible, como una posibilidad de romper paradigmas, hábitos y de crear nuevas expectativas y oportunidades para innovadores proyectos del campo con los cuales nos hemos comprometido. Y cómo la certificación es una manera de darle valor a todos los eslabones de la cadena productiva para abrir mercados diferenciados y proponer nuevas alternativas. ¿Y quién mejor que los que se han aceptado esta invitación para hablar del tema? Ya nos contarán ellos de manera particular. Desde la Red de Agricultura Sostenible, a la cual muy honrosamente pertenece la Fundación Natura y de la cual me siento aún más honrada de ser la vicepresidenta del Consejo, hemos venido trabajando en cómo hacer una norma que cada vez sea más incluyente, una verdadera guía para la agricultura responsable que apoye el desarrollo rural integrado,
tanto para grandes como para pequeños productores. En estos últimos nos enfocamos mucho más. Con André de Freitas, su director, el director actual de la red, hemos diseñado estos nuevos estándares y los hemos puesto en marcha, de los cuales él ya nos contará con más profundidad. Además de ser uno de los socios de la red de agricultura sostenible, con Rainforest Alliance hemos trabajado en la implementación de buenas prácticas agrícolas conservando la biodiversidad. Rainforest trabaja para que cada vez más empresas y más consumidores se comprometan con la sostenibilidad y lo hacen con toda la convicción. Más de 3.000 productos están utilizando el sello de Rainforest Alliance Certified. Estos productos contienen ingredientes que provienen de fincas o bosques certificados y que cumplen con unos rigurosos criterios ambientales, sociales y económicos diseñados por la Red de Agricultura Sostenible. Con Karin Kreider trabajamos muchos años en la RAS. Fue con ella como directora cuando enfrentamos el reto de ser una norma internacional aceptada y respetada a nivel mundial. Con ella siempre ha sido un aprendizaje para mí, mi relación con ella en el trabajo, pero además como amigas que somos. En esa época es cuando se crea NaturaCer como una entidad independiente para dar mayor transparencia y prestar un mejor servicio. Ha sido todo un reto, pero con la acertada dirección de Sandra Restrepo, hoy es una de las entidades certificadoras del país más grande y comprometida, ofreciendo los servicios de certificación y verificación de más de 7 esquemas. Con la Federación Nacional de Cafeteros, nuestra relación es bien larga. Fueron los primeros en creer en los beneficios de la certificación. Comenzamos en el año 99 o 2000 con 40 fincas certificadas en Santander del grupo Cachalú, quien tiene marca propia en los mercados internacionales. Ahora son cerca de 120.000 hectáreas certificadas que con varios proyectos ejecutados conjuntamente y posteriormente con el programa AAA de Nespresso, los caficultores se han beneficiado de aplicar la norma y de recibir los beneficios por pertenecer al programa. Nos acompaña hoy para contarnos de esa experiencia de sostenibilidad, negocio que ha beneficiado a ambos lados de la moneda, productor, empresa, Pablo Barone. Y desde la organización gremial, Carlos Alberto González nos mostrará el programa de sostenibilidad cafetera y la posibilidad de ese modelo para ser implementado en ese camino a la paz. Igualmente, desde el productor, desde el campo, y le agradecemos mucho que haya venido, viene Roberto Zapata, quien pertenece al programa de Nespresso y está certificado Rainforest Alliance. Viene de Jardín Antioquia, uno de los pueblos más bellos de Colombia y emblemáticos de la caficultura colombiana. Con Afloconflores y con Flor Verde hemos tenido una larga relación también. Y después de conocernos y confiar el uno en el otro, nos hemos unido para llevar al mundo las flores con los dos sellos, Flor Verde y Rainforest Alliance Certified, y demostrar que hay un amplio sector de la floricultura que hace las cosas bien y que con gran orgullo puede mostrar al mundo las más bellas flores producidas con los cánones de la sostenibilidad. Iniciamos un gran proceso con Fedepalma para llevar a los pequeños productores a las buenas prácticas, pero que igualmente puedan en un futuro cercano acceder a la certificación, un proceso muy especial que está dando grandes resultados y cambiará muchas vidas para bien en el proceso. Jess Mesa, su presidente, ha buscado la sostenibilidad de la cadena convencido, buscando apoyo nacional e internacional para cambiar las prácticas no sostenibles. Colombia tiene 37 millones de potreros de tierras improductivas en ganado, cuando con 17 millones sería suficiente. Muchas de esas tierras están completamente degradadas. Por eso le hemos pedido a León Furlaneto que nos acompañe para contarnos por qué una empresa grande brasilera
con muchos productos decide comprometerse con las normas de sostenibilidad y cómo ha afectado la calidad y el mercado de la carne certificada. La primera, creo que en el mundo, Leone, certificada Rainforest, pero ojalá no sea la única que vende carne certificada Rainforest Alliance Certified y también que nos cuente lo que ha significado esto para el mercado y para la producción. Y en esa misma línea, un grupo colombiano como el Grupo Davón ha puesto en práctica la producción sostenible en todas sus actividades. Queremos saber por qué una empresa ha tomado esta decisión, desde cuándo, qué significado ha tenido también para la producción, para el mercado internacional, cuáles son los próximos pasos que debe seguir en un proceso de mejoramiento continuo y en una, una apertura de mercados diferenciados cada vez que se abre con más oportunidad. Manuel Dávila, como presidente del grupo, está impulsando los principios de sostenibilidad en toda la cadena productiva y en todos los productos de exportación y de consumo nacional. Esos son nuestros maravillosos panelistas que tendremos oportunidad de oír más adelante. Pero déjenme contarles un poquito acerca de la Fundación Natura, porque seguramente muchos de ustedes la conocen, pero muchos otros no saben mucho acerca de ella. La Fundación Natura es una organización no gubernamental que fue creada en 1984 con la misión de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, cuando nadie todavía sabía qué era biodiversidad. A lo largo de sus 33 años de existencia, la Fundación ha tenido un papel relevante en el país, en el diseño y desarrollo de diversos procesos que apuntan a la conservación de ecosistemas estratégicos, zonas de importancia biológica, santuarios de flora y fauna, cuencas y sus zonas de amortiguación, haciendo propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático, buscando nuevas maneras de hacer con toda la rigurosidad la restauración ecológica que tanto necesita nuestro país después de que hemos acabado con el 50% de los bosques que teníamos. Además, trabaja activamente con diversos sectores para adoptar la producción responsable como estrategia de conservación. La Fundación trabaja de manera integral en espacios socioeconómicos, es decir, en donde se trabaja de manera integral la relación del ser humano con todas las otras formas de vida y con los espacios biofísicos. El funcionamiento permanente, saludable y apropiado de los ecosistemas a escala global y local es lo que finalmente buscamos. Trabajando a escala local o regional y a nivel de paisaje, la propuesta de trabajo de la Fundación es simultáneamente generar conocimiento que permita aplicar metodologías que eviten la pérdida de la biodiversidad y lleven a su uso sostenible, fortaleciendo la capacidad local y la gobernanza de las comunidades sobre los recursos naturales, manteniendo la salud de los ecosistemas de tal manera que presten los servicios ambientales de los cuales dependemos toda la población, llevando al sistema productivo a la implementación de buenas prácticas, restaurando ecosistemas claves para mitigar los daños ambientales acumulados y haciendo una gestión integral del cambio ambiental global. Pero para terminar, lo más importante de la Fundación son sus gentes, sus equipos altamente comprometidos, estudiosos y visionarios, su consejo directivo apoyador y excelente en sus proposiciones y sugerencias, y sobre todo a todas las personas que la han apoyado y la siguen apoyando. Sin ellos y sin ella, la Fundación no sería lo que es en este momento, y lo digo con todo mi corazón. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y por su participación. A los panelistas y a nuestro conferencista magistral, gracias por haber venido a nuestro país o desde otras ciudades, por querer compartir con nosotros esta tarde, esta lluviosa y fría tarde bogotana. Estoy segura
del maravilloso país en el cual vivimos, principalmente por sus personas, que no han dejado que nos sumerjamos en un abismo sin salida. Todas las oportunidades están a la espera y trabajando juntos lo lograremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elsa Matilde Escobar. Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro primer conferencista, que ya nos comentaba la doctora Elsa, viene desde muy lejos para acompañarnos hoy. Les estoy hablando del doctor Nigel Sizer, presidente de Rainforest Alliance. Tiene 25 años de experiencia internacional en la gestión de los recursos naturales. Fue director global del programa de bosques. Fue director global del programa de bosques en el World Resource Institute, dirigió un equipo de más de 100 personas en África, Asia y América Latina, lanzó asociaciones pioneras incluyendo la Global Restoration Initiative y Global Forest Watch, que ha transformado el acceso a la información sobre los bosques para todos y todas en todas partes. Le damos entonces la bienvenida al doctor Nigel Sizer. Bueno, antes de ir con esta conferencia, les ofrezco disculpas, hemos tenido una pequeña confusión. Vamos a invitar también al señor Francisco García, que hace parte de la sección de cooperación de la Delegación de Colombia de la Unión Europea, para que también les dé la bienvenida. Le ofrezco disculpas a usted también por habérmelo saltado. Y después de él, sí vendremos entonces con nuestra conferencia magistral. Gracias. Bueno, casi no hablo. Y que no te preocupes, son gajes del oficio, solo le pasa a la que ponen aquí a presentar. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos y un saludo especial a nuestros socios de la Fundación Natura y del espectador, Rafael Cano. Nuestro agradecimiento por habernos invitado, aunque casi no nos dejan hablar. Y desde ya nuestras felicitaciones por este evento que vemos nutrido de personas y de participantes. Para mí es como siempre un honor y un privilegio poder estar aquí representando a la Unión Europea, porque yo me ocupo de la cooperación, pero esto es un tema fundamental lo que nos reúne hoy aquí, no solo para la sección de cooperación, es parte de la agenda de la sección comercial y está conmigo Nina de nuestra sección comercial, es parte de nuestra agenda de la sección política, parte de la agenda de la embajadora. Y bueno, la Unión Europea hoy en día es el segundo socio comercial de Colombia, solo por detrás de los Estados Unidos, y el primer inversor en Colombia. Y tenemos potencial de ser aún más. Hoy en día la Unión Europea es el mayor mercado del mundo, con 500 millones de habitantes, que en el marco de hoy llamamos consumidores. Y es el mercado más grande a nivel global en el mundo. Y estos consumidores en Europa son cada vez más exigentes en cuanto a los productos que traen a su canasta familiar. Y cada vez los productos orgánicos, los productos certificados, los productos de comercio justo están adquiriendo una importancia mayor en Europa. Y esto no es porque tengamos buenos gobernantes. Sí. Bueno, como no iba a hablar, pensaba que estaba bien que no me escucharan. Dos minutos más de frente. Voy a intentar. Y decía que todo este crecimiento de los productos orgánicos, del comercio justo, no es porque nuestros ministros de Agricultura se hayan puesto de acuerdo en que esto es el futuro, es porque los consumidores europeos lo exigen. Todos en Europa tenemos una tienda de productos orgánicos al lado de casa, donde vamos a comprar una, dos, tres veces por semana. Actualmente en Europa el área total de agricultura orgánica es 11 millones de hectáreas. En hectáreas no sé si dice mucho, pero
Están los elementos contra mí hoy. Voy a acabar pronto, lo prometo. 11 millones de hectáreas es 3 veces la superficie de Bélgica, o por no hablar de países pequeñitos, es 1/3 de toda la superficie de Alemania. El total de la agricultura orgánica en Europa es el 6% de la superficie hoy en día, pero en algunos países, como en Austria, es el 19%, en Suecia es como el 16%, y sobre todo es una proporción que va creciendo. En los últimos 15-20 años hemos visto crecer la agricultura orgánica año tras año en Europa. Y no solo frutas y verduras, que también. El mayor número de productores está, por ejemplo, en los pastos orgánicos para poder producir carne orgánica, que hablaban desde la Fundación Natura. En el sector panadero y de harinas para hacer panes orgánicos. Y en relación con Colombia, desde el año 2013 tenemos en vigor el acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso quiere decir que la mayoría de los productos agrícolas colombianos entran en Europa sin ningún arancel, sin ningún impuesto a la importación o a la exportación desde Colombia. En el último año, las exportaciones de productos agrícolas de Colombia a la Unión Europea llegaron a 2.000 millones de euros. Estos son como 6 billones de pesos. Y sobre todo vemos la proporción que ha ido creciendo en el entorno que tenemos ahora, de que las exportaciones de petróleo están bajando, los precios están bajando. Las exportaciones agrícolas pasaron en Europa de ser el 26% en 2014 a ser el 46% de las exportaciones colombianas en los primeros 6 meses de este año. Eso para nosotros quiere decir 3 cosas. Primero, que los productos colombianos son atractivos en Europa y tienen un mercado. Segundo, que Colombia ha demostrado en estos 3 años tener la capacidad de producción y la solidez para poder mantener esa demanda y poder cubrir esa demanda. Y tercero, que los productos con certificación orgánica, los productos de comercio justo, que están creciendo en la demanda europea, tienen un nicho de mercado importante para Colombia. Para darles una idea sobre la exportación, bueno, las exportaciones agrícolas, el mayor producto fueron los plátanos, con un 17%, plátanos frescos, seguidos del café y los derivados, 11%. Esto yo creo que no es una sorpresa para nadie. Plátanos, café, es lo típico que exporta Colombia a un país como Europa. Pero tenemos productos como el aguacate, que apenas representan el 2 o el 3% de las exportaciones, que se han multiplicado por 3 en el último año. Colombia tiene capacidad para abastecer de aguacates a media Europa. Y hasta ahora los europeos estamos comprando los aguacates en Asia, en otros países, pero no de Colombia, que tiene la calidad y que tiene el margen de crecimiento. Y vemos que se ha multiplicado por 3. Ahí tenemos un campo para crecer muy grande, yo creo. Otros productos que están creciendo mucho son la caña de azúcar. No vamos a hablar de la capacidad de Colombia para la caña de azúcar. El cacao y los productos derivados del cacao. En febrero de este año estuvo nuestro comisario de Agricultura, el señor Hogan, acompañado de 50 empresarios europeos. Estuvieron haciendo un tour por el país, estuvieron viendo productores orgánicos en Cali. Y estos empresarios están buscando socios en Colombia, están buscando con quién asociarse, con quién producir. Había empresas de chocolate, muchas. Por lo que creemos que todo este abanico de productos orgánicos, donde los consumidores europeos están preparados a pagar un precio más alto por saber que es una producción orgánica, sostenible, cuidadosa con el medio ambiente, tiene un margen enorme para crecer en Europa, y desde la delegación estamos viendo cómo poder aprovecharnos de ese acuerdo comercial que tenemos con la cooperación que damos desde nuestra sección a que se enfoca sobre todo en el desarrollo rural y en el campo colombiano, para ver cómo crecer ahí. Nosotros, como digo, tenemos programas de apoyando esta cooperación comercial, apoyando la producción orgánica, el comercio justo, donde queremos sobre todo que las condiciones de producción sean más adecuadas a los pequeños campesinos que encontramos en las zonas remotas, que sean unos cultivos más sostenibles desde el punto medioambiental y sobre todo que mejoren el precio que reciben los campesinos por este producto. Y eso pasa primero por el valor añadido que se le puede dar a productos orgánicos y segundo por iniciativas como el comercio justo, que tienen mucha demanda en Europa y que los consumidores han demostrado que sí están dispuestos a pagar un precio más alto si saben que el campesino está recibiendo un precio justo.
Esto además tiene ventajas como los menores costos ambientales de esta producción, los menores residuos químicos que da este tipo de agricultura. Y para no hablar solo de cifras grandes, yo quería destacar hoy dos iniciativas que tuvimos con COSURCA, que es la cooperativa del sur del Cauca, y con la Asociación de Cabildos de Juan Tema. Ahí tuvimos proyectos y ambos están teniendo exportaciones importantes de café orgánico a Europa. Eso es un ejemplo de lo que queremos seguir haciendo. Todas estas iniciativas esperamos que vamos a poder continuarlas con el Fondo Fiduciario Europeo para la Paz, del que seguro que todo el mundo ha oído hablar porque parece que es lo único que hace la Unión Europea en estos días, es nuestro Fondo Fiduciario. Ese fondo se va a firmar, mañana lo anunciará mi director general antes de finales de año. Y desde ahí nosotros creemos que este tipo de desarrollo es clave para lo que tiene que pasar en territorios remotos para poder pacificar Colombia. No va a ser solo el acuerdo de paz sin desarrollo en los territorios rurales, en los territorios que han estado sin presencia del Estado. No puede haber paz, la paz tiene que venir con el desarrollo y el desarrollo tiene que venir con la paz. Entonces, desde este fondo fiduciario vamos a trabajar, está ya decidido con el gobierno, en el desarrollo rural, en territorios afectados por el conflicto. Y este tipo de iniciativas, como lo que hoy vamos a discutir aquí, este tipo de comercio diferente, creemos que va a ser muy importante en lo que podamos hacer en los 4 años. Así que solo desearles muchos éxitos esta tarde. Sé que con la representación que tienen van a salir muchas conclusiones interesantes y vamos a estar a la escucha. Agradecer otra vez al espectador y la Fundación Natura por invitarnos y desearles los mejores éxitos. Muchas gracias. 2 minutos. Muchísimas gracias a Francisco García por su intervención. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra conferencia magistral y le damos nuevamente la bienvenida al primer conferencista, al doctor Nigel Sizer, presidente de Rainforest Alliance. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Fidel Cano, Francisco García, André de Freitas, panelistas. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Un especial agradecimiento a Elsa Matilde Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Natura, por invitarme a este evento tan importante. Elsa, usted inspira a conservacionistas alrededor del planeta y es una líder clave en la red de agricultura sostenible y en Colombia y una inspiración para todos nosotros en Rainforest Alliance. Muchísimas gracias. Ante todo, también quiero felicitar de todo corazón a Colombia, a todos ustedes en su camino hacia la paz sostenible y la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a su presidente. Esta es una noticia alentadora y positiva no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. ¿Cómo más? ¿Está bien? ¿Así está bien? Ok, perfecto, gracias. Y estoy muy orgulloso de estar aquí hoy para ayudar a celebrar el lanzamiento de la nueva norma de la Red de Agricultura Sostenible de 2017. Esto es consecuencia de muchos años de duro trabajo por muchas organizaciones, incluyendo la mía. Me gustaría de felicitar a André de Freitas, que está aquí, el equipo de SAN, Fundación Natura y otros que han contribuido a este progreso importante. Rainforest Alliance es una red de personas inspiradas y comprometidas en trabajar en conjunto para alcanzar nuestra misión de conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles. A través de creatividad y colaboración programática, nuestro objetivo es reequilibrar el planeta con bosques bien manejados, con agricultura sostenible y
más importante con comunidades más sanas alrededor del mundo. El trabajo de Rainforest Alliance es guiado por nuestra convicción de que la salud de la tierra está íntimamente vinculada con el bienestar de aquellos con cuyos medios de vida dependen del suelo y de los bosques. Hasta la fecha, en conjunto con la Red de Agricultura Sostenible, hemos ayudado a la capacitación a más de 1 millón de productores de todo el mundo, con 3.4 millones de hectáreas de tierras agrícolas gestionadas de forma sostenible. Es que como estamos convencidos de que cada persona tiene un rol vital en el fortalecimiento de la relación entre la salud de la tierra y el bienestar de sus habitantes, damos capacitación a productores, propietarios de bosques y empresarios turísticos. Trabajamos también con compañías comprometidas con la sostenibilidad y motivamos a los ciudadanos a adoptar estilos de vida sostenibles. Por eso es que el tema de esta tarde es tan querido y cercano a nuestro corazón. Se espera que la población mundial sea de 9.000 millones de personas en el año 2040, lo que significa que habrá 2.000 millones más de personas que alimentar. Y ya que hoy, en el 2016, es un reto de alimentarlos. Con el cambio climático afectando cosechas y comunidades alrededor de todo el mundo, en combinación con el crecimiento poblacional, es imperativo que todos hagamos lo que está en nuestro poder para que la agricultura sea lo más sostenible posible. Rainforest Alliance y la Red de Agricultura Sostenible han estado trabajando con productores en buenas prácticas desde 1993. Hoy hay más de 1 millón de productores en 45 países produciendo más de 100 diferentes cultivos que cumplen con el estándar de la Red de Agricultura Sostenible. Cumplir con él es requisito para obtener la certificación Rainforest Alliance. En Colombia, gracias al arduo trabajo de la Fundación Natura y sus aliados, más de 10.000 pequeñas y grandes fincas están certificadas en cultivos como café, flores, banano y palma aceitera, entre otros. Es esto de como resultado que en Colombia hay más de 136.000 hectáreas de agricultura certificadas actualmente por nosotros. Un socio importante en este viaje para la Fundación Natura y Rainforest Alliance es Nespresso, también presente hoy aquí. Hemos trabajado juntos desde el 2003 en colaboración con la Federación Nacional de los Cafeteros de Colombia y compañías de café para entrenar y llegar a muchos pequeños productores en las diferentes regiones cafeteleras del país, de los cuales ya casi 5.000 son certificados por el sistema Rainforest Alliance y SAN. Los estudios en sostenibilidad que evalúan fincas de café certificados en Colombia indican que en ellas se aplican una serie de buenas prácticas para la gestión ambiental, agronómica y social en tasas significativamente más altas que en aquellas que no están certificadas. Vean estos ejemplos que se extraen de esos estudios. Primero, comparados con fincas no certificadas, las fincas cafeteleras certificadas en Colombia tienen más árboles y una mayoría de ellos son nativos, hay más capas en el dorsal, al igual que una mayor diversidad biológica. Comparados con fincas no certificadas, las fincas cafeteleras certificadas en Colombia tienen mayor cobertura de vegetación para controlar erosión, así como mejor calidad de agua también.
Comparados con fincas no certificadas, las fincas cafetaleras certificadas también alcanzan rendimientos de entre 1.5 y 2 veces mayores de que los otros. Entonces, con resultados sociales muy positivos. Estos son grandes resultados, pero ¿cómo podemos seguir mejorando los métodos de certificación con los que iniciamos hace más de 20 años? Una forma es a través de la agricultura climáticamente inteligente. Las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes pueden ayudar a los productores a ser más productivos mientras reducen los impactos negativos del cambio climático. El nuevo estándar 2017 del Red de Agricultura Sostenible requerirá que las fincas hagan evaluaciones de riesgo climático y formulen planes de acción para hacer frente a las amenazas climáticas. Este no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que ayudará a los productores a mantener sus cultivos saludables y continuar en el negocio. También queremos mejorar las formas en que podemos ayudar a detener la conversión a gran escala de bosques para agricultura. No podemos olvidar que la agricultura es responsable del 80% de la deforestación anual en los países tropicales. El nuevo estándar de la Red de Agricultura Sostenible es más fuerte de versiones anteriores en que las fincas certificadas deben proteger y restaurar los ecosistemas forestales y no forestales como pastillas y humedales. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que se unan al proceso de capacitación del nuevo estándar de la Red de Agricultura Sostenible que ya hemos iniciado. Tenemos diversos materiales audiovisuales que pueden consultar en el sitio de capacitación de Red y de Rainforest Alliance, www.sustainableagriculturetraining.org. Al final, espero y deseo que todo el mundo tome inspiración y los nuevos contactos establecidos aquí hoy para trabajar juntos por una agricultura sostenible y un ambiente en construcción de paz en Colombia. Muchísimas gracias a todos y tienen un evento maravilloso. Gracias. Queremos informarles que la Fundación Natura compensará por ustedes la huella de carbono de este evento. Para quienes quieran contribuir con el planeta, los invitamos, después de que se terminen todos los paneles, a visitar el stand de la Fundación Natura y compensar las emisiones generadas por este evento. El stand está ubicado al lado del registro. Ahí les quería dejar ese importante dato. Vamos a pasar entonces al primer bloque de la agenda, que es denominado ¿Qué es producción sostenible? Propuesta para el desarrollo rural integral y el posconflicto. Invitamos a los siguientes panelistas. Karin Crady, ella es la directora ejecutiva de ICIL Alliance, la organización global que sustenta el movimiento de las normas de sostenibilidad. Es una de las mayores expertas a nivel mundial en ecoetiquetas, normas de sostenibilidad y certificaciones. Fue una de las pioneras de Rainforest Alliance, donde trabajó durante más de 20 años. Cuenta con una licenciatura y un máster en Administración de Empresas de la New York University. Le damos la bienvenida y la invitamos a que siga al escenario. Invitamos también a Paulo Barahona. Es director del programa AAA de Nespresso, uno de los más importantes de la compañía Nestlé, con 70.000 fincas de café y 350 agrónomos en 12 países. Es especialista en ciencias ambientales y economía agrícola, y una de sus principales actividades es buscar la producción sostenible en los cultivos de café de los países productores del grano. Es ingeniero de alimentos de la Universidad de Campiña en Brasil. Bienvenido también, lo invitamos a subir al escenario.
De la misma manera saludamos a André de Freitas, él es el director de la Red de Agricultura Sostenible en Colombia, cuenta con una gran experiencia en el manejo de sistemas normativos y de certificación. Le damos la bienvenida y lo invitamos también a subir al escenario. Y finalmente, Carlos Alberto González es el gerente administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros. Ha estado vinculado a la institución cafetera desde hace más de 33 años, donde ha trabajado entre otros cargos como director nacional del programa de cafés especiales y director comercial de la Federación Nacional de Cafeteros. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a los cuatro. Y vamos a invitar al señor Javier Silva, jefe de comunicaciones de la Fundación Natura, quien va a moderar el panel a continuación. Si me escuchan, ¿me escuchan allí bien? En este momento, ¿sí me escuchan mejor? Bueno, ya hemos discutido algunas cifras, pero yo quisiera que de este panel que busca definir un poco el tema de la agricultura sostenible y para qué es y para qué nos sirve y por qué es importante la agricultura sostenible, quisiera destacar algunos datos. Ya sé que algunos han mencionado el tema y el reto que significa para la humanidad, una humanidad cada vez más grande, lo que significa el reto de alimentarla en un futuro. Hemos dicho ahorita, por ejemplo, que la FAO ha explicado que la situación de alimentación es un reto cada vez más fuerte, pero se habla, por ejemplo, de que en el 2050, cuando seremos casi 9 mil millones de personas, la producción de alimentos va a pasar de 8.400 millones de toneladas actuales a 13.000 millones de toneladas. Lograr ese nivel de producción de alimentos con unos recursos cada vez más escasos, pues es el reto, y ese es el reto de la agricultura sostenible a nivel mundial. Pero la idea ahora es aterrizar un poco ese contexto a la situación actual en Colombia, un país en el que su agricultura se debate en medio de muchos problemas. Por ejemplo, tenemos el tema del cambio climático, de la variabilidad climática, la falta de competitividad, la falta de tecnología, que hace falta en muchas regiones del país y en muchas zonas rurales. Y a esto se agrega el tema de un posconflicto, que esperemos que luego de un acuerdo de paz que se concrete, que este posconflicto nos llevará a que muchas zonas del país que han sido resguardadas de alguna manera por el conflicto armado y que están allí como esperando y a la expectativa de qué va a ocurrir, se van a abrir, bueno, se van a abrir un poco a la colonización, a la producción, y tendremos que cuidarlas, tendremos que tener mucho cuidado con muchas zonas que están expuestas a ese nuevo reto de producir más alimentos en una época de posconflicto y con una situación social inestable. Por ejemplo, yo les menciono una que se me viene a la mente ahora, la Orinoquía, una región con grandes recursos hídricos, pero que también igual necesitará desarrollarse. Allí la agricultura sostenible tendrá que ser definitiva para cuidar ese ecosistema y darle a la vez a la gente y a la población que vive allí una oportunidad para desarrollarse. En ese contexto, y para no hablar mucho más, quiero darle la palabra pues, a las personas que son las expertas en este tema. Y luego de que Mabel presentó a cada uno de ellos, y por unanimidad me va a tocar, porque no lo pudimos hablar previamente, darle la palabra a André de Freitas, director de la Red Internacional de Agricultura Sostenible, que es una red global que lleva a cabo la transformación hacia una actividad agropecuaria sostenible. La red apoya a los productores para que desarrollen buenas prácticas agrícolas y ganaderas y alcancen un sistema de certificación, en este caso, en la certificación de Rainforest Alliance. Entonces, André, para no extenderme más y darle la palabra a los que saben del tema, tienes tú la palabra en este momento, André. Gracias. Yo creo que me siento... Si quieres sacar.
Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy en la tarde. Y muchas gracias a Fundación Nature y al espectador por la iniciativa y la producción de este evento, ¿no? Yo tenía una presentación, algunas diapositivas solamente, si la pueden poner. Mientras ponemos, hagamos una encuesta rápida. ¿Quién de ustedes ha escuchado de Rainforest Alliance? Bueno, una gran parte del grupo, ¿eh? Incluso Nigel aquí, yo veo que... ¿quién de ustedes ha escuchado de la RAS? Hay una cantidad, quizá un tercio de los originales. Y eso es interesante porque justamente tenemos... muchas gracias. Somos un sistema compartido entre dos organizaciones. Entonces, Rainforest Alliance hace un trabajo excelente en la parte de promoción del sistema, relación con las empresas, la logomarca que van los productos, y la RAS, que es la Red de Agricultura Sostenible, se encarga de lo que es la norma de certificación, la norma que tienen los criterios de producción, criterios ambientales y sociales, donde se envasa toda la certificación Rainforest Alliance. Entonces, realmente es una sociedad entre dos organizaciones que están trabajando juntas hace mucho tiempo. Y nosotros como RAS somos una organización sin fines de lucro también. Estamos basados en México y tenemos socios en distintas partes del mundo. Hemos empezado en Latinoamérica, pero cada vez más nuestro sistema se está usando en África y Asia, así que estamos expandiendo nuestra membresía para Asia y África. Y también tenemos miembros socios ahora en Europa. Entonces esos son nuestros socios actualmente. Y acá en Colombia tenemos... un gran gusto de tener a Fundación Nature como nuestro socio en Colombia. Antes de que pase eso, estamos en un momento muy especial en la RAS, en la certificación Rainforest Alliance como un todo, porque justamente ahora, después de un proceso de más o menos 3 años, lanzamos nuestra nueva norma de agricultura sostenible, que es la norma que define nuestra visión de qué significa la sostenibilidad en la agricultura. Y de eso les voy a contar un poco más hoy día. Pero para mencionarles, ¿qué somos del sistema de certificación? Somos un sistema de certificación que está presente en 45 países. Como Nigel mencionó, tenemos alrededor de 3.4 millones de hectáreas certificadas en el mundo. Eso en más de 100 cultivos distintos. Entonces la gente nos conoce mucho por el café, por el banano, el cacao, el té, que son los cultivos que realmente tenemos a volúmenes bastante grandes. Pero trabajamos con una cantidad enorme de distintos cultivos y ahora también con ganadería. Entonces también tenemos operaciones de ganadería certificadas. Para darles una idea del tamaño del sistema, hoy día en términos de la producción mundial de distintos cultivos, los cultivos principales que tenemos, el té, tenemos un 15% más o menos de la producción global de té está bajo nuestras normas. De cacao es más o menos un 14%, café alrededor de un 5 o 6, banano igual. Entonces es un sistema que tiene una relevancia, un volumen bastante significativo ya. Y algo que poca gente sabe es que somos un sistema que es mayormente de pequeños productores. Tenemos hoy día lo que estimamos de alrededor de 1.2 millones de fincas en nuestro sistema. Entonces tenemos de todo, tenemos grandes productores en Brasil, pero también tenemos muchos pequeños productores que están en Colombia, en Kenia, en Costa de Marfil, y eso es algo que hace mucha parte de nuestro sistema, pero que a veces la gente no sabe que tenemos esta identidad de pequeños productores muy fuerte. Pero yendo hacia la revisión de nuestra norma y la nueva norma que hemos publicado ahora, ¿no? Cuando estábamos en este proceso de revisar la norma, mi consejo directivo me dio dos directrices que al principio parecían contrarias, diciendo, mira, queremos que la norma siga fuerte, siga de alto nivel, incluso mejorarla en lo que sea posible, pero queremos que se haga más accesible a más gente. Entonces nosotros quedamos mirando y decimos, mira, esas dos cosas parecen ser opuestas, ¿no? Al principio. Pero después de darle mucha vuelta y pensarlo, llegamos a una solución que es una división de la norma
en niveles, ¿no? Entonces, reconociendo que la sostenibilidad es un camino, es un proceso, donde empiezas y puedes seguir trabajando a lo largo del tiempo para seguir mejorando. Entonces, empiezas con lo básico y después sigue con lo que viene, un poquito mejor y mejor y mejor. Entonces, es un proceso donde hay un mejoramiento continuo en la visión de ese sistema de certificación ahora. Y lo que hicimos fue, en ese proceso, volvimos hacia atrás, hacia los impactos que queremos tener en el mundo. Identificamos cuatro grandes áreas de impacto y usamos esas áreas para entonces guiar las nuevas normas. Entonces, la nueva norma está estructurada en las áreas de impacto que queremos tener. Entonces, una primera área fue la productividad y rentabilidad de fincas. Entonces, reconociendo que es esencial que una finca sea sostenible desde el punto de vista financiero también, ¿no? Y queremos que la norma sea una herramienta más efectiva, apoyar a los productores que sean más productivos y más eficientes. Reconocemos, como identificando de áreas de impacto, también al tema de conservación de biodiversidad y de recursos naturales. Entonces, esos dos temas. Biodiversidad, hicimos mantenimiento de áreas de ecosistemas naturales, aumento de cantidad de árboles en fincas, justamente importante si no hay cultivos de sombra o áreas donde existan ya árboles. Entonces, este tema de traer más árboles para fincas. Recursos naturales, hablamos de suelo, de agua, de químicos, el tema de todo el tema de parte de emisiones. Entonces, se tratan esos temas en esa área de conservación de recursos naturales. Y la parte del cuarto principio, del cuarta área de impacto, que es el tema social, es el bienestar de los trabajadores, la relación con las comunidades locales. Entonces, cómo eso funcione en una finca, ¿no? Todo el tema social. Y es un tema que viene bastante fuerte. Es una de las áreas donde más se ha fortalecido nuestra norma 2017, ¿no? Entonces, eso es un poco enseñando lo que les mencionaba en eso de mejoría continua, donde tenemos una norma que está dividida en cuatro niveles, temas que son críticos, que son los esenciales, y después vienen temas que lo dividimos en lo que llamamos de niveles C, B y A. Entonces, es un abordaje de lo que sea una buena sostenibilidad, una sostenibilidad que sea óptima y una sostenibilidad que sea ideal. Entonces, realmente un approach de good, better, best en sostenibilidad como un camino. Y algunos conceptos claves en la nueva norma, estamos diciendo, tomamos una posición muy clara y fuerte, y ¿sabe qué? En el mundo ya hoy día ya hemos convertido suficientes áreas naturales para hacer agricultura, hacer actividades humanas. Y hoy día no creemos que sea más necesario seguir convirtiendo bosques y áreas de sabana y pastizales naturales, ¿no? Natural grasslands, para hacer agricultura. Entonces, tenemos una posición muy clara, decir, mira, no más a la conversión de ecosistemas naturales. Y eso es una visión que queremos para el mundo, pero también es una respuesta a una demanda creciente de la sociedad de decir justamente eso. Llega, usemos todas las áreas que ya están convertidas, que están subaprovechadas, que están subutilizadas, que podemos usarlas mucho mejor para la producción de agricultura. Tenemos lo que Nigel mencionó de la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, varios de los elementos de la norma incluimos temas de sostenibilidad con relación a clima, entonces reducción de emisiones, que sea del ganado o que vienen de abono, elementos en la norma que ayuden a la captura de carbono en fincas. Entonces, hay todo un tema para que la norma ayude al productor a ser más resiliente con relación al clima, pero también ayude en la mitigación de este reto que todos tenemos. Y un tercer elemento que fue un enfoque muy innovador en términos de pesticidas. Entonces, seguimos con toda la parte de salud humana para pesticidas, pero también, además de eso, estamos yendo más allá. Entonces, por primera vez en cualquier norma de sostenibilidad de agricultura, estamos incluyendo criterios que tienen impacto en polinizadores, que son temas esenciales para agricultura, vida acuática y vida silvestre en general. Entonces, tenemos todo un enfoque de trabajar con cómo trabajamos para mitigar los riesgos de impacto negativo sobre estos tipos de vida, ¿no? Vida acuática, polinizadores y vida silvestre. Entonces, lo que tenemos al final es una norma que creemos que es una visión muy sólida para lo que es el futuro de la agricultura en el mundo. Una agricultura que sea sostenible, una agricultura que realmente lleve a ingresos buenos a los productores, que lleve a conservación de biodiversidad y que lleve a medios de vida sostenible para la gente que trabaja en agricultura. Así que eso es. Y si quieren saber más, por favor, vayan a nuestra página web, que es
www.san.ag y pueden conocer mucho más de nuestra norma 2017. Así que muchas gracias. André, me voy a atrever a hacerte una pregunta después de tu intervención y es conocer cómo, bueno, antes de hacer la pregunta, André, quisiera diseñar de alguna manera una metodología para que quienes tengan algunas preguntas podamos despejarlas ahorita luego de que terminemos las intervenciones. No sé, de alguna manera podremos hacerlo ahora. Inicialmente me atrevo a hacer dos preguntas para André y lo primero que quisiera formularle es para que usted nos contaba ahorita que la mayoría de las personas o muchos de las personas que buscan la certificación de Rainforest son pequeños productores, pero generalmente en Colombia, por ejemplo, esos pequeños productores tienen muchas dificultades económicas y trabajan de alguna manera con muchas limitaciones. ¿Cómo lograr o cómo cierran ustedes esa brecha entre ese productor que tiene dificultades y que está, digamos, en problemas económicos o con problemas para sacar sus productos, para que ese productor pequeño en dificultades logre esa certificación? El tema de pequeños productores realmente es un reto en todas partes del mundo, ¿no? Lo que vemos que ha funcionado para traer a pequeños productores dentro de nuestro sistema es actividades de capacitación, entonces entrenamiento y capacitación de productores, la organización, entonces certificación para pequeños productores realmente funciona mucho mejor si hay un mecanismo de grupos, ¿no? Entonces, o a través de una asociación, o a través de una cooperativa, entonces tiene que ser así, ¿no? Y una cosa que hicimos ahora con la nueva norma 2017 fue que fuimos mucho más específicos en términos de qué son los temas que son aplicables y qué son los temas que no son aplicables para pequeños productores, reconociendo que no todo va a ser realista o aplicable para pequeños productores. Entonces, la nueva norma tiene un bias mucho más explícito de adecuarse a la realidad de pequeños productores. Pero realmente tienes razón, es un reto. André, y la última, antes de pasar a nuestro siguiente panelista, es conocer un poco en qué consiste ese enfoque innovador para reducir el tema de los pesticidas. ¿Qué metodologías están usando? ¿Cuál es el procedimiento para reducir ese uso que afecta tanto al suelo y que de paso lo vuelve improductivo muchas veces? Con lo que son las listas de referencias de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO para lo que sean los productos que llamamos productos prohibidos, que ya no se pueden usar. Y después tenemos una segunda categoría que se llamamos de listas de uso restringido, que son esos productos que tienen esos impactos que se pueden mitigar. Entonces, lo que hacemos es decir, se pueden usar esos productos, pero desde que se hagan bajo algunas condiciones. Y eso lo desarrollamos con la Universidad de Oregon, que tiene mucho trabajo en este tema de químicos, y mucho trabajo en los trópicos, no necesariamente ahí en Oregon, pero tiene mucha experiencia en los trópicos en eso. Entonces, esos son dos temas que trabajamos. Y un tercer tema que viene en la nueva norma es que estamos siendo mucho más enfocados en los mecanismos de manejo integrado de plagas. Y eso hace con que realmente el uso de químicos encaje en un enfoque mucho más amplio, integrado de la salud de su cultivo, ¿no? Y mirando más el uso de químicos como una de las distintas herramientas que el productor tiene para gestionar el tema de la salud de sus cultivos. Muchas gracias, André. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente panelista, que es Paulo Barone, director del programa AAA de Nespresso, que es una organización que se desprende de la empresa Nestlé, de la multinacional Nestlé. Y ese programa AAA de Nespresso es el programa más grande de la organización y busca precisamente lograr que los cultivadores de café obtengan procedimientos sostenibles y sus cultivos lleguen a una productividad, a una buena productividad siendo sostenibles. Entonces, adelante.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Elsa, de estarmos aquí y poder compartirnos un poco de lo que es el programa AAA con ustedes. Yo lo que voy a intentar hacer es rápidamente explicarles cómo este modelo de AAA y cómo igualmente lo estamos evolucionando, algunos de los logros que hemos tenido y cómo lo estamos evolucionando y algunas de las cosas que hemos aprendido en este año que estamos trabajando. Bueno, Nespresso, nosotros ustedes saben, somos una empresa de café y vendemos café en estas capsulitas que tienen estos colores que ustedes están viendo. Cuando nosotros inventamos este producto, la idea es que cada cápsula de una color tuviera el mismo sabor. Entonces, para lograr eso, nosotros hemos desarrollado un montón de tecnologías, pero al mismo tiempo hemos definido y decidido que íbamos a comprar café de las mismas regiones y de los mismos productores a cada año. Entonces, desde ahí se abre una oportunidad para empezar el programa AAA, eso que hemos hecho en el año 2003, hace 13 años, juntamente con Rainforest Alliance. Hoy en día, el programa AAA, como se ha mencionado, tiene más de 70,000 productores que están trabajando junto con nosotros en 12 países, con 356 agrónomos dedicados. Trabajamos en 36 clusters, que son zonas donde hay café que se puede utilizar en nuestras cápsulas. Esos 70,000 productores representan, su área en café representa más o menos 300,000 hectáreas. Y 80% del café de Nespresso está comprado a través de este programa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Básicamente, lo que hacemos es invitamos a los productores a trabajar con nosotros. Escogemos cafés por la calidad, siempre. Lo que nos guía, lo que nos mantiene nuestra inspiración es la calidad de los cafés. Entonces, una vez que escogemos con cuáles cafés vamos a trabajar, invitamos a los productores de la región para trabajar con nosotros. Finalmente, empezamos a comprar sus cafés y enviamos los agrónomos para ayudarles en tres pilares. Lo pilar de la calidad, lo pilar de la parte social e ambiental y el pilar de la productividad. Eso con el objetivo de agregar valor para el productor en sus ingresos, igualmente en su calidad de vida, y agregar valor para Nespresso en el sentido que el productor continúe produciendo este café o produzca más de este café de calidad que nosotros necesitamos para nuestras cápsulas. Los agrónomos trabajan visitando a los productores en sus fincas, pero igualmente invitándoles para capacitaciones grupales. ¿Okay? Toda la parte socioambiental, nosotros hemos desarrollado desde 2003 juntamente con la RAS y con Rainforest Alliance. Entonces, todas las acciones sociales y las acciones ambientales del programa AAA son basadas en la norma de la RAS y a partir de ahora será en la nueva norma de la RAS. Okay. A través de este programa hemos tenido muchos logros en muchos lugares del mundo, pero igualmente en Colombia. Aquí tenemos simplemente unos resultados que hemos medido independientemente aquí en Colombia en una amplitud, en un muestreo de casi 2,000 productores en Colombia que trabajan con nosotros comparadamente con productores que no están en el programa AAA. Y se pudo comprobar que estaban mejores en 52% en prácticas ambientales, en 23% en prácticas sociales, en 41% en prácticas económicas. Al mismo tiempo, este estudio ha estado hecho aquí en Colombia con el CRECE. Al mismo tiempo, como estamos trabajando con estos productores hace mucho tiempo, nosotros hemos decidido de proponerles
ofrecerles de que se certificaran con Rainforest Alliance, con el sello Rainforest Alliance. Eso les trae el ventaja de poder vender el café que Nespresso no está comprando, igualmente con un premio mejor, con un precio mejor, y claro, obtener todas las ventajas que la certificación les trae, como la organización de las fincas y la mejor calidad de vida. Estas son la evolución del café que Nespresso compró a través del programa AAA en Azú y cuánto hemos logrado a certificar hoy en día. Hoy en día más de 40% de café de Nespresso es igualmente, no solo AAA, pero es igualmente certificado por Rainforest Alliance. Lo que es muy diferente de comprar café certificado. Nosotros hemos certificado juntos con los productores sus fincas. Finalmente, ¿cómo estamos evolucionando el programa? Con la experiencia que tuvimos en esos 13 años, ¿cómo lo estamos evolucionando? El trabajo que hacemos en finca continúa igual, solo estamos aumentando su eficacia. Estamos trayendo un sistema más paso a paso para que sea más fácil para el productor lograr llegar a un nivel más alto. Empezamos igualmente un trabajo con comunidades. ¿Por qué? Porque hemos, justamente con el tema de pequeños productores, percibido que hay temas que se pueden lograr, proyectos, temas que se pueden lograr en conjunto con muchas personas y no con individuos. Como por ejemplo, centrales de beneficio, que hemos hecho dos actualmente en Colombia. Temas de ahorro para la vejez con BEPS, que hemos hecho un piloto en Caldas, y por ejemplo seguros de cosecha. Entonces, hace 3 años empezamos a trabajar con proyectos más comunitarios y finalmente empezamos igualmente a trabajar en proyectos de paisaje, porque a veces uno ve todo este trabajo que estamos haciendo, esta inversión y este esfuerzo con el cambio climático, uno puede perder todo muy rápidamente. Justamente en Colombia, pero igualmente en Brasil, hemos vivenciado experiencias, los productores, junto con los productores, vivenciado experiencias muy malas. Entonces empezamos a trabajar igualmente en el tema de paisaje, principalmente con agroforestería, pero igualmente proyectos que, de agua aquí en Colombia, con el proyecto Humanos al Agua, que tal vez ustedes conocen. Tenemos una plataforma similar en Brasil, en una zona que se llama Cerrado. Eso para aumentar la resiliencia de las comunidades y de las cuencas donde trabajamos. Aquí ya el programa AAA con unas nuevas actividades de agroforestería y los proyectos que hemos mencionado. Hoy en día solo tenemos este piloto de agroforestería ya con 1.300.000 árboles plantadas, que no son muchas, pero tenemos retos más ambiciosos para el futuro. E igualmente quería compartir con ustedes algunas lecciones que hemos aprendido, principalmente en dos temas. Uno, el tema humano de trabajar en un programa así. Y claro, el tema de la estrategia, del design, de las iniciativas del programa. El tema humano, importantísimo. ¿Y por qué yo puse ahí que la confianza es fundamental? Mucha gente me pregunta si los productores son fieles al programa AAA. Y uno se olvida que en verdad la fidelidad depende de la confianza. Lo más importante es que nosotros hemos estado fieles a los productores hace muchos años y eso ha creado esta cosa positiva que nos deja tener algunos logros en el programa. Nosotros ponemos el productor o el ser humano siempre al centro del programa y tenemos sus necesidades y sus motivaciones siempre cuando empezamos nuevas iniciativas y tenerlos juntos ayudándonos a tomar decisiones. El empoderamiento de grupo de productores, ya hemos hablado de eso, para lograr cosas que no se puede lograr con individuos. Cosas que
con el grupo puede hacer lograr el individuo. Finalmente, en relación a la estrategia y las iniciativas, para nosotros es fundamental en estos programas, en las iniciativas, que estén siempre relacionadas con el negocio, porque ahí sí se pueden tener el empuje, pueden tener la comprensión y las inversiones que son necesarias para hacerlo. Hay que pensar grande, ser muy ambicioso, pero empezar paso a paso, porque uno no puede traer todo al mismo tiempo para el productor, porque puede ser muy confundido en cierto momento. Mejor siempre empezar por la calidad y por la productividad, que son cosas que traen resultado más rápidamente y que le motivan a los productores, claro, porque sus ingresos aumentan. Nosotros siempre trabajamos con socios, tenemos varios aquí en esta sala hoy y muchos otros en el mundo, y los problemas que enfrentamos son muy complejos, entonces necesita de mucho conocimiento de muchas partes, de muchas personas, pero hay que trabajar de una manera muy eficaz con los socios para que la grande parte de la inversión quede donde está el problema para solucionar el problema, ¿cierto? La mejoría continua, nosotros tenemos el mismo principio que ha presentado André, y la mejoría continua para nosotros es una cosa que nosotros no queremos solo pedir al productor que estar siempre mejorando. Nosotros igualmente nos ponemos la exigencia de estar mejorando nosotros. Por eso vamos mejorando el programa y trayendo más beneficios. La noción de paisaje es algo que aprendimos últimamente. Tiene que estar desde el principio la responsabilidad de cada uno para lo que está pasando alrededor de su finca igualmente, y para conservar y restaurar el paisaje. Y finalmente, siempre medir el impacto del trabajo de manera sencilla, no gastar toda la plata en su plan de monitoreo, claro, pero siempre estar midiendo para poder guiarse en el futuro. Era eso que quería pasar para ustedes hoy. Les dejo con una foto muy importante, que es la foto de los ganadores del concurso de los mejores productores y agrónomos del programa AAA del mundo. Aquí, como este son el equipo 2016, y que como parte de lo que ganan, vienen en Suiza para conocer Nespresso, para conocer nuestras fábricas, para conocer lo que hacemos, cómo tratamos su café, pero igualmente para conocer un poquito la Suiza. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por tu intervención. Quisiera que nos contaras un poco. Nos decías ahorita que el cambio climático y los temas de variabilidad climática han tenido un cierto impacto sobre los productores y sobre los cultivos. ¿En qué se ha notado en Colombia ese impacto del cambio climático sobre los cultivos de café? ¿En qué se ha notado? Bueno, básicamente, bueno, ustedes saben que desde 2010 Colombia ha pasado por unos temas climáticos de haber sequía, que llamamos aquí de veranos, después mucha lluvia, de nuevo sequía y muchas lluvias. Y hasta este año pasó por un verano muy importante. Entonces, lo que pasó es que las plantas se fueron enflaqueciendo y finalmente tuvimos una infestación grandísima de la roya que finalmente destruyó una grande parte de las unidades productivas, y la producción del país ha bajado muchísimo. Felizmente, con el trabajo que ha hecho la Federación, con quien trabajamos igualmente nosotros desde a muchos años, de que hemos participado en este trabajo, se traigo variedades resistentes, variedades muy productivas, y Colombia ya volvió a su producción original, ya está pasando a su producción original. Entonces,
Pero lo que pasa en estos eventos es que muchas veces el caficultor puede quedar sin ingreso del café, okay, sin nada. Entonces tiene que sobrevivir con las otras cosas que tiene la finca y pasa años de mucha dificultad. Paulo, de las ganancias que generalmente se obtiene o obtiene un productor al adquirir esa sostenibilidad, ¿qué porcentaje o cómo se reparte el porcentaje de esas ganancias? ¿Alguna parte va hacia se retribuye en la finca o generalmente el productor lo que hace es recuperar su nivel de vida, mejorar su nivel de vida, invertirlo en otros asuntos? Bueno, como yo estaba, nosotros tenemos este premio para el productor que participe en el programa. Entonces, nosotros a través de los agrónomos, no que pedimos, pero incentivamos al productor a inicialmente investir muchísimo en calidad y en productividad. Okay. Porque eso rápidamente se vuelve a su bolsillo. A partir de ahí, en esta parte, ¿cuánto el porcentaje exacto? Es claro que varía mucho. Sí, difícil, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil de decir, sí, porque todo depende del tamaño de la finca. Pero uno podría decir que la gran mayoría, después de esta primera fase, va a volver al productor el mismo. Porque el más importante para un pequeño productor, en el términos de seguir los estándares o la certificación, es su organización, es cómo ve el trabajo. Hay unas inversiones que a veces no pueden hacer y nosotros lo que hacemos es intentar buscar recursos de Nespresso, pero muchas veces otros que de Nespresso, de agencias gubernamentales, de bancos, para ayudar a traer estas inversiones que a veces no se puede hacer en fincas muy pequeñas. Ok, muchas gracias, Paulo. Con el permiso de Karen, que me ha pedido que intervenir al final, vamos a seguir con el doctor Carlos Alberto González, que es gerente administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros, una organización que obviamente propende por la sostenibilidad. Me encontré un dato, haciendo alguna averiguación sobre el tema, y encontré, y el doctor González me lo rectificará ahorita, y es que en Colombia los cultivadores colombianos reciben hoy primas de proporciones muy altas por la comercialización de cafés sostenibles, y adicionalmente a eso el 40% del parque cafetero nacional o de la instalación del café nacional, que son más o menos 378 mil hectáreas, produce café bajo estándares certificables o sostenibles. Y es un dato pues, que me pareció importante, vista de la gran producción cafetera que hay en Colombia, pero adicionalmente a eso, a los grandes retos y a las grandes dificultades climáticas y de otros órdenes que se presentan. Entonces, igualmente el doctor González nos explicará si esto es cierto y nos expondrá su punto de vista. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes para todos. Un saludo especial para el Samatilde, para el doctor Fidel Cano, por esta iniciativa de este seminario sobre sostenibilidad. Yo voy a compartir rápidamente el programa de sostenibilidad de la Federación de Cafeteros y dentro de la presentación yo creo que está la respuesta a su pregunta. En Colombia el café se produce en las montañas. Tenemos café desde Nariño, en el sur del país, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte, que es la montaña más alta del mundo al frente del mar. Un lugar maravilloso que ojalá todos tuviéramos la oportunidad de conocer. En la zona cafetera colombiana tenemos plantadas alrededor de 938 mil hectáreas de propiedad de 550 mil productores. Si ustedes dividen el número de hectáreas plantadas entre el número de productores, concluyen rápidamente, sin hacer mucha aritmética, que estamos hablando de pequeños cafeteros. Aquí se ha mencionado que estos programas de sostenibilidad se han trabajado mucho con pequeños, pues nosotros somos un buen ejemplo de ello. Los productores pequeños en Colombia, hace alrededor de 90 años, 89 exactamente, diseñaron una estrategia para poder acceder al mercado, porque no hay sostenibilidad si no hay ingreso, y no hay ingreso si no hay mercado. Esa estrategia se soportó en dos pilares. El primero es la calidad y el segundo la organización. Ya hablamos de 550 mil productores pequeños.
Un grupo de ellos, hace 89 años, se reunió y diseñó esa estrategia. Empecemos por la calidad. ¿Por qué la calidad? Porque cada que uno pretende ingresar a un mercado con cualquier producto, tiene que diferenciarse por algo. El consumidor lo tiene que reconocer a algo por alguna característica. ¿Cuál es la característica del café colombiano? La calidad. Y en ese frente se ha trabajado por años, no solamente en las fincas produciendo café de alta calidad, que compran clientes como Nespresso, que busca diferenciación, que busca alta calidad, sino que uno tiene que conectar esa calidad con el consumidor a través de símbolos. Y ese símbolo es este logo, que es el logo de Café de Colombia, que representa a través de Juan Valdés todos los cafeteros de Colombia. Juan Valdés está acompañado con su mula Conchita. Hoy en día en Colombia las mulas ya tienen ruedas y motor porque pues hay vías y muchos cafeteros ya usan la moto y no la mula, pero la mula sigue siendo un símbolo de la caficultura colombiana, las montañas de Colombia y la expresión café de Colombia. Cuando un consumidor en el mundo ve este símbolo, el objetivo nuestro es automáticamente piensa Colombia, café de alta calidad. Y yo creo que ese objetivo lo hemos logrado. En segundo término está la organización, que es el segundo pilar de la estrategia. Cada productor en forma individual no hubiera logrado lo que han logrado juntos. Por eso yo comparto lo que mencionaba André, cuando dice que para lograr sostenibilidad, cuando hablamos de pequeños productores, se tiene que buscar asociatividad. Cada uno en forma individual no logra lo que logran juntos. Por esa razón, en el año de 1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros como una organización privada de propiedad de todos los cafeteros de Colombia. En el año 40 se creó el Fondo Nacional del Café, en 1959 se crearon las cooperativas, que son las organizaciones que compran el café en las regiones a los productores. Si alguien quiere conocer más en detalle sobre estas organizaciones, puede ingresar a nuestra página web cafedecolombia.com o simplemente me busca la salida, yo le doy una tarjeta y conversamos del tema. La organización es lo que nosotros llamamos la cuarta pata de la mesa de la sostenibilidad. Si ustedes imaginan la sostenibilidad con los tres pilares, el económico, el social y el ambiental, esa mesa, si solamente tiene tres patas, en mi opinión queda coja, porque cuando hay pequeños productores y no están organizados, no se logran los objetivos. De ahí que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, hablamos de una mesa de cuatro patas. Y esas cuatro patas tienen que ser igual de largas. Si alguna es más corta, la mesa cojea y la sostenibilidad no funciona. Por esa razón, nosotros cuando hablamos de sostenibilidad siempre hablamos de comercio de café. Y dentro del comercio del café está el concepto de garantía de compra. En Colombia todos los productores tienen la certeza de contar con un punto de compra en un lugar cercano a la finca, en donde se les compra el café en forma permanente al máximo precio posible y con pago de contado. Tener café en Colombia es como tener dinero en efectivo. Si un productor de café o de cualquier producto agrícola sale de su finca, va al pueblo y tiene la certeza de que le van a comprar el producto y que le van a pagar el mayor precio en función de las condiciones del mercado, ahí empezamos a trabajar en términos de sostenibilidad desde lo económico. La garantía de compra no sería posible si no hay posibilidad de venta. Por esa razón nosotros hacemos promoción a nivel internacional y por esa razón tenemos alianzas muy fuertes con clientes que compran café de Colombia. Un buen ejemplo es Nespresso, un buen ejemplo es Nestlé, con quienes trabajamos no solamente el comercio del café, sino programas de sostenibilidad. Cuando uno habla de café de Colombia, piensa en todo el café del país, pero hace 16 años tal vez, iniciamos un programa que se llama Cafés Especiales, para empezar a buscar otras diferencias, otras características y tratar de arrancarle un mayor valor al mercado, lograr primas mayores. Y ahí se diseñó el programa de cafés especiales. ¿Qué es un café especial? Un café especial se define como un café que tiene una característica que lo hace distinto de un café convencional,
cualquiera que sea, que alguien reconoce y que está dispuesto a pagar más por él. Es sencillo. Una característica que lo diferencia, que alguien reconoce y ese alguien paga algo más por él. Eso para nosotros es un café especial. Podrá haber otras definiciones, pero esa es la nuestra y así nos hemos entendido con los productores. En cafés especiales manejamos tres categorías: origen, preparación y sostenibles. Origen los vendemos asociados al lugar donde se producen: Nariño, Sierra Nevada, Antioquia, Eje Cafetero, etc. Preparación los preparamos de acuerdo a lo que el consumidor pide o el cliente pide, basados en el tema de la calidad. Y sostenibles, los cafés que se producen asociados a conceptos ambientales, sociales o económicos, que es lo que hoy nos tiene reunidos en este seminario. Aquí empiezo la respuesta del señor moderador. Nosotros en el programa que lidera la federación, tenemos el 30% de los caficultores vinculados a iniciativas de sostenibilidad. Ahí aparecen los sellos de las diferentes iniciativas, tenemos el programa AAA de Nespresso, Café Practices de Starbucks, el Código Común para la Comunidad Cafetera, Rainforest, UTZ, Fair Trade, los orgánicos con sus diferentes homologaciones. En este momento tenemos 212.343 fincas vinculadas a programas de sostenibilidad. En Colombia hay un poco más de 600.000 fincas, son 550.000 cafeteros, pero hay más de 600.000 fincas. Es decir, que uno podría decir que alrededor de la mitad de las fincas o el 40% de las fincas está vinculado a iniciativas de sostenibilidad. O sea, el número es correcto en términos de matemática gruesa. Aquí están los números un poco más detallados. En número de productores, el 30%, ya lo dije, de los cafeteros están vinculados a iniciativas de sostenibilidad y el 42% del área cafetera en Colombia está vinculada a iniciativas de sostenibilidad. Aquí tenemos los diferentes programas en número de hectáreas. 4C tiene 295.000 hectáreas, Café Practices de Starbucks 14.000, Comercio Justo 104.000, Nespresso 40.000, Nespresso tiene más en Colombia, pero Confederación 40.000, Orgánico 6.000, Rainforest 27.000 y UTZ 15.000. Por regiones, hay regiones que tienen más programas de café sostenibles que otras. Esto se debe básicamente a la iniciativa regional, al entusiasmo de la gente por este tipo de programas, pero yo diría que en todas partes de Colombia tenemos cafés sostenibles. Este gráfico es bien importante. En el año 2002, la federación exportaba 209.000 sacos de cafés especiales, de más de 10 millones de sacos que exporta el país. Es decir, el porcentaje de cafés especiales era pequeñito, pero dentro de ese porcentaje de cafés especiales solamente el 2% era cafés sostenibles, que es la barra de color vino tinto. En la medida en que han pasado los años, miren cómo ha crecido el volumen de cafés sostenibles. El año pasado, de 1.275.000 sacos que embarcó la Federación de Cafeteros como cafés especiales, el 57% fueron sostenibles. Es decir, hoy en día los cafés sostenibles son los líderes de los cafés especiales. Esto es una megatendencia, casi que se está convirtiendo en una condición de acceso al mercado. Si uno es sostenible, le compran el café, si no es sostenible, no se lo compra. Allá vamos a llegar. En el tema de las primas, tengo que decir que las primas sí se han deteriorado. Cuando empezamos a vender cafés sostenibles, las primas eran bien importantes, pero en la medida en que los cafés sostenibles se han ido comoditizando, es decir, han empezado a ser parte de lo que ya se exige como una condición de acceso, las primas se han ido disminuyendo. Siguen habiendo primas, pero ya no son tan importantes como lo eran en el pasado. Aquí está la distribución por cada uno de los cafés sostenibles. Voy a saltar esto. Y quiero terminar contándole lo siguiente. La federación fue fundada en el año de 1927. Es decir, el año entrante cumplimos 90 años. Somos una organización de tradición. Nuestro gerente general, el doctor Roberto Vélez, en uno de sus sueños dice: yo quisiera que toda la caficultura colombiana fuera sostenible cuando cumplamos 100 años. Es decir, en el año 2027.
Y por esa razón, la Federación está trabajando en un programa que se llama el 100-100, que no es otra cosa que ser 100% sostenibles en el año 2027. Es un reto enorme. Esto no excluye las iniciativas de sostenibilidad, tenemos que trabajar de la mano porque estamos tratando de aplicar un concepto que es la corresponsabilidad. La sostenibilidad no puede ser responsabilidad de un eslabón de la cadena, tiene que ser responsabilidad de todos los eslabones. Si todos queremos aportarle a que este planeta tenga condiciones para que las generaciones futuras puedan disfrutarlo, todos tenemos que trabajar por sostenibilidad. Y de esa manera, en el caso de la industria cafetera, todos los miembros de la cadena de valor del café tienen que contribuir. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, la atendemos. Muy amables. Gracias, doctor González. Solo una pregunta tal vez. Luego de que usted nos explicaba que esa sostenibilidad son cuatro patas, ¿cuál es la pata más corta hoy en Colombia? ¿La que menos desarrollo tiene o la de mayores retos? A nosotros nos preocupa mucho la rentabilidad de la actividad cafetera. Si el productor no tiene una actividad rentable, no podemos hablar de sostenibilidad. Muchas veces miramos lo ambiental, muchas veces miramos lo social, pero descuidamos lo económico. Por esa razón, el mensaje que ha dado la Federación de Cafeteros a la industria a nivel internacional es que tenemos que trabajar con un criterio de corresponsabilidad para que el cafetero sea rentable en su actividad de producción de café y de esa manera sea sostenible. Gracias, doctor González, muy amable. Seguimos para finalizar las intervenciones con Karen Creide, directora de ICIL Alliance, una organización que propende por la justicia social y la sostenibilidad medioambiental. Busca ayudar a que productos y servicios se produzcan y se ofrezcan de una manera justa y sostenible y propende además por buenas prácticas con estándares de sostenibilidad y por el fomento además de estándares creíbles. Adelante, Karen, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. Gracias a Elsa Batilde y Fundación Natura, El Espectador, por la invitación. Aquí estamos, estoy entre viejos amigos y, bueno, seguro algunos nuevos también. Voy a hablar hoy un poco sobre los impactos de normas de sostenibilidad y qué significa eso para los productores agrícolas de Colombia y también algunas de las tendencias que se están dando, que estamos viendo en cuanto al uso de normas de sostenibilidad a nivel global. Entonces, un poco del trabajo que hace ICIL es de entender los impactos de normas de sostenibilidad y compartir esta información. No hacemos la mayoría de estos estudios de impactos nosotros, pero recolectamos la información que existe por parte de académicos y otros. Entonces, un área que hemos empezado de poner un poco más atención son los impactos de normas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entender realmente cómo contribuyen las normas a los objetivos. Entonces, hay varios estudios que nos están dando información sobre los impactos en la productividad agrícola, que aumenta el nivel de productividad en sectores claves. En cuanto a los ingresos y rentabilidad de las fincas, seguramente para pequeños productores, y la conservación ecológica. Y todo eso vemos dentro del concepto del objetivo número 2, que es parte que es el objetivo de
parar el hambre, de poner fin al hambre, de lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Y tenemos algunos datos de qué significa eso en cuanto a los productores en Colombia. Entonces, beneficios para los productores en Colombia, estos son, tengo datos de 3 estudios diferentes hechos por entidades académicas en diferentes lugares. Este primero creo, bueno, no puedo leer desde aquí, pero creo que viene de CRECE, que es una entidad aquí en Colombia. Eso es un ejemplo de café en Caldas y Huila, que habla de mayores ingresos y productividad para los pequeños productores. No voy a leerlos todos, solo voy a anotar algunos de los datos para poder continuar. Entonces, esos son datos muy interesantes que realmente muestran los impactos positivos para los productores. Ese otro es otro reporte que viene de una universidad en País Bajo, creo, Netherlands, que es sobre banano en Urabá y Antioquia, que también habla de acceso a educación, mejor ingresos, aumento de salarios para los trabajadores. Y eso es de acuicultura, que también habla de labor más seguro, entonces condiciones laborales más seguros. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de los tipos de impactos positivos que ya estamos por fin realmente con datos importantes y basados en investigaciones académicas y significativas en cuanto a los impactos. Y esos son algunos de Colombia que son muy interesantes. Hay también información sobre un rango de países y cultivos en otras áreas del mundo, que son muy interesantes, pero como estamos en Colombia, yo pensé compartir esos. Voy a hablar de esas tendencias globales, porque es en esa área donde también hacemos mucho trabajo, tratando de entender qué pasa con qué está pensando la gente en cuanto a la sostenibilidad y el uso de normas. Y quiero compartir como 3 tendencias principales. Uno es el crecimiento de producción bajo normas de sostenibilidad. El otro es un nuevo enfoque en tópicos específicos de sostenibilidad y cómo las normas pueden ser parte de esos esfuerzos. Y la última es el compromiso creciente de los gobiernos y qué significa eso. Entonces, hay un aumento drástico realmente, muy grande en muchos cultivos de producción bajo normas, producción certificada. Entonces, eso es un estudio de que se llama State of Sustainability Initiatives. Se puede encontrarlo en el sitio de International Trade Center. Es hecho con una colaboración de ellos con IISD, otro instituto. Y eso es un reporte de 2016, entonces es un reporte recién y muestra el crecimiento en varios cultivos de 2008 y 2013 y se puede ver un crecimiento grande en área certificada durante ese tiempo. Se puede ver también que ahora estamos llegando a un punto realmente significativo en varios cultivos en cuanto a la cantidad de producción mundial bajo la certificación. Esas son todas las certificaciones. Yo creo que en este estudio ellos incluyen orgánico y café, por ejemplo, todas varias certificaciones que hay. Entonces, se ve que ya llegando casi a 40% del café, 30% de cacao, 20-algo% de los bosques gestionados. Entonces, realmente empezando de ser, de no ser niche, pero de ser una parte como mainstream de la producción. La producción normal se convierte en ser normal.
No tenemos muchos datos sobre las economías emergentes, pero esos son algunos para compartir, por lo menos, porque nosotros hemos estado trabajando durante los últimos 5 años en Brasil, India y la China, y trabajando también con los socios de ICL y viendo cuál es el crecimiento, cuál es el interés. Si queremos hablar de sostenibilidad realmente a nivel del mundo, no se puede solamente pensar en los mercados europeos o los mercados de los Estados Unidos. Tenemos que pensar en todos los mercados del mundo, incluyendo aquí en Colombia. Entonces, hemos visto un crecimiento anual de nuestros miembros, por lo menos, en Brasil, India y la China, a un nivel muy grande, y la China realmente increíble. Seguro que empezaron a niveles más bajos, pero que se está viendo cada año más interés en la sostenibilidad y más uso de normas para lograr sus objetivos de sostenibilidad. Estamos también viendo crecimiento en otros sectores. Dentro de los miembros de ICL, no solo tenemos normas de agricultura, pero también forestal, de acuicultura, de peces marinos salvajes, empezando ahora con la minería, toda una serie de áreas nuevas, la ganadería, y se ve diseñando ahora, se ve nuevas organizaciones que están diseñando normas en esos otros sectores. Otro tema muy interesante es ese concepto de pensar en sostenibilidad como en una forma holística, pero también enfocarse en ciertos temas críticos o que son vistos como críticos en cuanto a sostenibilidad. Y dos, por ejemplo, uno es el concepto de deforestación cero. Algo que impacta al cambio climático, y muchas compañías que han hecho compromisos de eliminar la deforestación de su cadena de abastecimiento. Y eso fue un reporte del año pasado, de 2015 creo, que salió con el dato de que 80% de las compañías con esos compromisos están usando normas para lograr su compromiso, para demostrar lo que están haciendo para realmente implementar su compromiso. Entonces, eso es una cosa muy interesante, es un ejemplo. Estamos viendo eso empezando también con el concepto de esclavitud moderno y cosas laborales. Compañías o gobiernos o otros que hacen esas promesas grandes, pero después se dan cuenta que es muy difícil implementarlo, cómo se puede realmente lograr ese compromiso. Y se ve que las normas de sostenibilidad existentes son recursos muy útiles para lograr sus objetivos. Y el compromiso creciente de los gobiernos. Y eso es algo que, de cierto, si estamos hablando de sostenibilidad a un nivel global, a un nivel, puede ser 100%, como lo de la federación, tenemos que tener más participación de los gobiernos. Y ahí se ve también con los objetivos de desarrollo sostenible, que el número 17 viene con la parte de colaboración privado-público. Entonces, se ve un poco más interés en cómo los gobiernos, en vez de ver normas como un poco como algo tratando de reemplazar su rol como gobierno, en vez lo ve como un potencial aliado, un socio en lograr los objetivos de los gobiernos. Entonces, esos son algunos de los ejemplos en cómo los gobiernos están trabajando con normas para lograr sus objetivos. Y creemos que en el futuro eso va a tener que aumentar y tomar mucho más importancia también, para que los productores eventualmente también reciben sus beneficios que deberían de recibir. Entonces, creo que eso es todo. Muy rápido. Gracias. Karen, muchas gracias.
Tal vez una pregunta que me surge de tu presentación es saber qué está haciendo China para llegar a porcentajes tan altos en certificaciones dentro de la alianza. China es interesante. Lo que vemos es que en la China ellos procesan mucho de la producción de otra parte del mundo. Entonces, en la parte forestal, puede ser que un árbol está cortado en la Canadá, se lo manda a la China para procesarlo y después a otro sitio. Entonces, es una parte muy importante de la cadena de custodia. También en la parte de productos marinos, mucho de la producción puede ser de otra parte del mundo, pero que se transforma en otras cosas en la China. Pero también ellos ven que su imagen a nivel externo no siempre es lo que quieren y que las normas reconocidas a nivel internacional les puede ayudar con eso. Y también ven que como hay cosas sobre la seguridad alimentaria o la seguridad, pero sabiendo de dónde viene, que una norma les puede ayudar también con la trazabilidad, con sabiendo de dónde viene. Y cada día las compañías y el gobierno están tomando un poco más interés en el tema. Tal vez otra inquietud que tengo es saber, generalmente las empresas a veces adquieren sostenibilidad y compromisos de sostenibilidad cuando los gobiernos hacen o deciden o estimulan o obligan a estas empresas a vincularse con procesos de sostenibilidad. ¿Crees tú que para que esas empresas se vinculen, el gobierno tiene que estimular más a las empresas o aplicar sanciones? ¿Cuál crees tú que debe ser la combinación? Bueno, yo soy normalmente para estimular y no al contrario. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para estimular. Y eso da un poco más en el concepto de las normas, que eso realmente es para apoyar y ayudar y no ser, bueno, hay leyes para el contrario. Entonces puede ser que un gobierno puede tener una ley contra la tala ilegal de bosques, por ejemplo. Eso es un ejemplo, o de tala ilegal de bosques en fincas. Pero eso... otra cosa de estimular el uso de normas, y yo creo que eso debería de ser algo positivo. Con el permiso del auditorio, voy a tomarme una pregunta más para Karen, y es saber, tú nos decías ahorita que ya hay algunos productos identificados en los que hay ya materias primas certificadas, por ejemplo, mencionabas el café, el cacao, bueno, el tema de la silvicultura, el aceite de palma, los mariscos, pero ¿qué producto quisieras tú incluir en esta lista, de pronto que ya, porque son ya productos que están un poco ya acumulando experiencia, que aún no está, que está rezagado, que a lo mejor está en proceso de incluirse en una lista ya top de los productos con materias primas certificadas? Antes siempre hablábamos de lo de la ganadería, pero ya estamos viendo que está cambiando. Entonces eso es algo excelente, creo que, y tenemos alguien hoy para hablar un poco de eso, creo. Eso es excelente, todavía hay mucho trabajo que hacer, pero ya hay líderes que están empezando, hay normas que se pueden implementar. Lo de la minería, hay un montón de normas que ya están en desarrollo y que como hace 25 años para los bosques eran algo de que nunca pensaban que ellos podrían cambiar su forma de trabajar, bueno, va a haber un camino para hacerlo. Entonces, yo creo que, bueno, son algunos. Bueno, muchas gracias. No sé si tengamos un espacio para preguntas, tal vez unos 10 minutos de preguntas del auditorio. No sé quién quiera comenzar. Pues.
Sí, muchas gracias por la pregunta, por dejarme preguntar. Sí, mi pregunta es como consumidor, digamos, cuando uno ve sello y sello y sello y sello, todos igual de importantes, seguramente igual de con igual cantidad de soporte, digamos, analítico, indicadores y demás. Mi pregunta es, ¿qué hace el consumidor frente a un innumerable número de sellos y va a haber cada vez más? ¿Dónde para? ¿Y no han pensado en unirse? O sea, me causa como consumidor, ¿qué café compro si hay 19 sellos, pero este tiene 18? Pero tal vez a cuál creerle. Ese mercado de los sellos uh-huh. que estamos viendo, ¿hacia dónde va? O sea, ¿se unifica? ¿Se compiten? ¿Uno como consumidor qué debe leer ahí? Ok. No sé, doctor González, si usted. Adelante. Nosotros también nos hemos hecho la misma pregunta y la respuesta que hemos encontrado es la siguiente. Los mercados son sensibles a diferentes conceptos. Hay mercados que son muy sensibles a lo social y si uno los aproxima con un concepto, con un sello, con énfasis en lo social, seguramente es exitoso. Otros son sensibles a lo ambiental y otros son sensibles al tema económico. Un buen ejemplo es Fair Trade. Hay mercados donde el consumidor paga una prima importante con tal de que ese dinero llegue al productor y pueda vivir mejor. Yo diría que pensar en un solo sello es desconocer que somos distintos, que pensamos distinto y que respondemos distinto a la oferta de valor que le estamos entregando a los consumidores. Lo que yo sí creo es que deberíamos tener una plataforma básica de sostenibilidad en donde todos los productores, en el caso del café, y es un poco la propuesta del 100-100, tengan o cumplan unos compromisos mínimos o unos estándares mínimos con el medio ambiente, con lo social y con lo económico. Gracias por esa pregunta anterior, porque incluso ayuda a comenzar a compensar pues parte de lo que he visto adicionalmente. Dentro de su exposición, justamente, usted hablaba que trabajan con un montón de sellos internacionales, pero dentro de esos, por ejemplo, no se veían los sellos nacionales. Y también dentro de lo que habla Karin de las normas, es muy importante ver que hay ausencia de corporaciones regionales. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no se ve que esté tan fuertemente metido en trabajar en conexión con toda esa parte de desarrollo medioambiental y los demás entes que trabajan con las regulaciones locales en poder alinearse con esas estrategias, porque lo que estamos viendo es que los sellos internacionales y todas esas organizaciones internacionales están teniendo respuestas muy claras para la producción agropecuaria sostenible y trabajan un concepto holístico. Y definitivamente al estar no alineadas las normas nacionales, las leyes nacionales, con estas verdaderas iniciativas productivas que delinean un camino muy claro, lo que terminan haciendo es que bloquean accesos a temas como financiación y eso. Yo trabajo en la Neonquía y un problema que hemos tenido nosotros es que con la Corporación Autónoma